siglo XXI que pusimos ahí. Y entonces le digo, le hago así, ¿qué pasó? Y ella me hace allá. Entonces después le digo, ve para acá, Silita. Ven, pues estábamos viendo el video, pues. Y ella se acerca y me dice, ¿qué te pasó, Vale? Te vi rara. Me dice, pues es que estaba masticando un chicle. Me mordí durísimo. Y el chicle se me iba a salir y me lo metí así, el chicle, y me lo tragué y se me fue por el camino que no era. Me dijo, tú sí eres loca, Vale. ¿Y por qué no botaste el chicle? Me dijo, no, el glamour. Primero el glamour. Sí. ¿Qué bueno, me dices por eso tú? Fue un susto. Bueno, fue un susto porque me tragué el chicle. Y yo, no, la verdad, verdadita, es que nunca en mi vida me había tragado un chicle. Pero una bola de chicle. Porque eran dos chicles. ¿Por qué te estabas comiendo un chicle? ¿Tú nunca comes chicle? No, pero es que nosotros después de esa marcha, yo me había llevado un bolsito y había metido unos caramelitos y unos chicles. Como estábamos ahí sentados en ese calor y el cansancio, yo dije, necesito azúcar, algo que me dé energía. Y me comí los dos chicles. Pero en verdad, aparte de que, bueno, nos hemos reído mucho con toda la campaña que hicieron, el problema no es que no es el chicle, pues. El susto que pasé, que me lo tragué, pero ese no es el problema. Que dijeron que la plancha, que se le cayó. Sí, vale. Mira, ese no es el problema, porque aquí en Venezuela y en el mundo, ¿cuántas personas no tienen plancha? Que de paso no es el nombre. Dicen plancha porque es una forma de desprecio. Es una prótesis. Las personas que necesitan prótesis porque han perdido la dentadura, correcto, tienen una opción de ponerse una prótesis. Afortunadamente aquí en Venezuela tenemos tremendos odontólogos, la ciencia ha avanzado y ahora no solamente están las prótesis, están también los implantes, los jóvenes se están haciendo carillas, se corrigen cualquier irregularidad en la dentadura, se cambian el color. Si uno ahora, fíjate tú, antes uno iba a un odontólogo y te sacaban, me duele una muela y te la sacaban. Ahora, sí, vale, para que un odontólogo saque una muela, eso cuesta a Dios y su ayuda. No sacan muela. No, porque los odontólogos ahora la reparan, ahora la arreglan, le hacen un tratamiento conducto. Tienen la conciencia de salvar la dentadura, uh-huh, a la gente. Y hay muchas técnicas. Pues. Y cuando la extraen, está la opción del implante. Yo por lo menos tengo implantes. Tengo más de 20 años con unos implantes, que muelas que me sacaron joven y que me tuve la oportunidad de ponerme implante y es una tremenda opción. Y entonces todo esto que sirva para la reflexión, ¿no? Más allá de lo que fue gracioso, cómico, el gobierno debe ocuparse más de esta situación que es de salud también, es salud bucal. Nosotros vemos muchas personas en el pueblo que han perdido la dentadura por diferentes causas, porque la perdieron por un accidente, por desnutrición, por desgaste. Mira, es inherente al ser humano, la dentadura se desgasta y requiere reparación, requiere tratamiento. Con la misión Sonrisa debemos abocarnos más para resolverle el caso. Mira, tanta gente, adultos mayores, muchos, pero jóvenes también que tienen ese problema y nosotros ya lo estamos haciendo. Yo pedí un reporte a raíz de esto a la misión Sonrisa y a través del 1x10 se recibe full reporte de personas, sí, pidiendo apoyo para las dentaduras. Entonces yo creo que es oportuno esto para relanzar la misión Sonrisa, aprovechando el impulso. Me parece buenísimo. Y ya viendo esa campaña que agarran, pues, de una situación. A nosotros nos da mucha risa. Y este me ha chalequeado. Bueno, necesariamente. ¿Cómo, no pues, ¿cómo va a inventar eso, chica? O sea, si a mí me pasa eso, me muero. Yo, ¡fuera! Todo soy, ¡frum! Boto el chicle. Y ya no, por glamour, ¡pum! No, pero me hubiera ahogado ahí, no, imagínate. Entonces, bueno, cuando yo doy el pase, mira, aquí está este video. Cuando yo doy el pase, la llamo, le digo, ven acá, y mira, ahí aparece el video cuando yo le doy el pase y ella se acerca a mí y entonces le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó con este video, Vale, que se paró? ¿Cómo? En el triangulito. En el triangulito. Vamos a darle al triangulito. ¿Dónde está el triangulito? Racatán.
Aquí está el triangulito, aquí. Mira el video. Cuando entonces yo la llamo y le pregunto, ¿qué te pasó, Vale? Mira, ¿qué te pasó? Y me dice, ven. Y yo, ¿tú eres loca, Vale? Le digo, no, Vale. Eres loca y nos reímos. Y yo, tú sí eres loca, Vale. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Esa idea le surgió a Silvia. Vamos a lanzar con más fuerza, con el 1x10, la misión sonrisa, y así se los digo. Vamos con fuerza y ya conseguí unos recursitos pariendo siempre. Pariendo, parí unos recursitos para poner la misión sonrisa con más fuerza y apoyar a todo aquel hombre y mujer aquí en Venezuela de manera gratuita para que tenga sus prótesis, tenga su dentadura y tenga una calidad de vida superior. Aprobado. Aprobado, Silvita, y no seas tan loca.